de tu sueño brotó la vida. Y que tu vida están los sueños. Que por tu aliento somos tu imagen. Nos haces templo de tu promesa. Y ahora te clamamos, escúchanos, Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu. Señor, sé como el viento que libremente mueve y anima dándonos fuerza, reaviva el fuego que vio tu llama y convenceros de tu palabra y danos coraje. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor, hacenos uno para tu gloria. Que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento a Cristo, Dios de aquel. Date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor, Dios de aquel Pentecostés. Date a tus hijos otra vez. Regálanos tu espíritu, Señor. Regálanos tu espíritu, Señor. Regálanos tu espíritu, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, bienvenidos. Continuamos con nuestra novena a la Virgen que desata los nudos. Hoy estamos en el octavo día de nuestra novena. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De contrición. Altísimo Señor y Dios eterno, uno en esencia y trino en personas, yo el más indigno, miserable y delincuente pecador, postrado ante tu divina y adorable presencia y la de todos los angélicos espíritus celestiales, santos y santas de la corte del cielo y justos de la tierra, confieso, mi Señor y mi Dios, que te he ofendido un sinnúmero de veces, mereciendo por tan graves y enormes ofensas los más terribles y justos castigos como los que han sentido y sentirán eternamente en el infierno el soberbio Lucifer y sus secuaces, en cuya infeliz compañía mucho tiempo estaría yo padeciendo, al no haber meditado tu infinita piedad y misericordia,
que no ha permitido que yo me pierda eternamente, sino que aún me esperas para que, arrepentido de tanta culpa y ofensa, como ingratitudes he cometido contra ti, mi Dios, al fin las llore y haga por ellas la necesaria e indispensable penitencia. Y esta es, Señor, la que protesto hacer desde ahora, pidiéndote, como te pido de todo mi corazón, que me perdones todas mis culpas, delitos y pecados, pues de todos ellos me arrepiento y los detesto y aborrezco. Y te doy mi palabra de no volver a ofenderte. Perdóname, Señor, pues de verdad me pesa el haberte ofendido, y aquí estaré, mi Dios, postrado ante tu divina presencia, hasta que, compadecido de mí, te dignes concederme, por los méritos de la pasión y muerte de tu divino Hijo, mi Señor Jesucristo, también por los de su Santísima Madre María y por los ruegos de tu Arcángel San Miguel, el perdón de todos mis pecados, con tu amistad y gracia, para servirte y amarte fielmente hasta el fin de mi vida. Amén. Entonamos un canto de perdón. Padre Celestial, perdónanos, lávalos, límpianos, purifícanos. Ten piedad y misericordia de todos y de cada uno de nosotros, Dios. Que Satanás no tenga ningún vínculo, ningún lugar en nuestra y ninguna parte de nosotros. Lávanos con la sangre de tu Hijo amado y escóndenos en la llaga de su costado, para que ningún mal nos pueda alcanzar. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no está bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús,
Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Jesús. Página 97, oración. Señor Jesucristo, Verbo de Dios Padre, Dios de toda criatura, que diste a tus santos apóstoles la potestad de someter a los demonios en tu nombre y de aplastar todo poder del enemigo, Dios Santo, que al realizar tus milagros ordenaste, huyan los demonios, Dios fuerte, por cuyo poder Satanás derrotado cayó del cielo como un rayo, ruego humildemente con temor y temblor a tu santo nombre, para que fortalecido con tu poder, pueda arremeter con seguridad contra el espíritu maligno que atormenta a esta criatura tuya. Tú que vendrás a juzgar al mundo por el fuego purificador y en él a los vivos y a los muertos, antes de pedir a Dios nuestro Señor que nos libere de toda atadura y de todo mal operado sobre nosotros, oremos a nuestra Madre Santísima para que nos defienda del enemigo malo y extienda su amor entre nosotros, pues donde está ella no puede prevalecer el enemigo, ya que su pureza lo ciega y derrota. Recordando la profecía del Eterno Padre, te invocamos, Mujer Santa, Virgen María elegida por Dios para traernos al Salvador. Oh Madre del Descendiente Poderoso, que aplastaste la cabeza de la serpiente, acompáñanos ahora, porque nuevamente tu Hijo, a través de nuestra humilde oración, habrá de enfrentar al autor del pecado y del dolor. Virgen María, te invocamos seguros de que nos escuchas. Te invocamos confiados en que no abandonarás al Hijo Santísimo de tus entrañas en esta batalla, porque nunca lo abandonaste. Madre mía, entonces también ven en nuestro auxilio y recuérdanos que debemos confiar hasta el último momento en la voluntad perfecta del Padre, así como tu sola presencia se lo recordó a tu Hijo. Virgen María, estamos aquí, ampáranos y socórrenos en este momento, porque también nosotros somos esclavos del Señor. Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, fortalécenos con tu presencia, auxílianos con tu figura. Oh Madre Inmaculada, tú que estuviste al pie de la cruz, ven nuevamente al Calvario, danos paz con tu mirada, como se la diste a tu Hijo, llénanos de esperanza con tus ruegos, como lo hiciste por tu Hijo, danos confianza en el Padre Eterno, como tú la tuviste durante la crucifixión, en aquel viernes de dolor. Virgen María, hemos vuelto contigo al Calvario, aquí está tu Hijo Jesucristo, muriendo por amor. Jesucristo, tu Hijo, está venciendo al maligno, tu descendiente santísimo. En este mismo momento está pisando la cabeza del dragón. Ven, María, auxiliarnos para que se cumpla la palabra de Dios. Déjanos ocupar el lugar del discípulo amado y junto a ti contemplar la redención. Amén. Invocamos a nuestra Madre, a la Santísima Virgen María. Invocamos, mamá, madre de Cristo, madre nuestra, te invocamos, defiéndenos, ayúdanos, auxílianos, cobríjanos con tu manto,
de gracia. María, María, Madre nuestra, te invocamos, socórrenos, socórrenos. Oración a San Miguel Arcángel. Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor, que tus virtudes nos esfuercen todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa ante la divina majestad. Amén. Bendición y exorcismo del agua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pedimos que te dignes bendecir y exorcizar estos objetos materiales y religiosos que tus hijos han traído para que se conviertan a través de esta bendición en sacramentales bendecidos y exorcizados de la Santa Iglesia Católica. Que tu Espíritu Santo bendiga, exorcice y penetre con su poder el agua, la sal, el aceite, camándula, rosarios, decenarios, escapularios, imágenes, estampitas, estatuas, cruces, crucifijos, medallas, argollas, libros, Biblias, incienso, velas, prendedores, de modo que las personas que consuman agua, sal y aceite y que lleven estos sacramentales sobre su cuerpo y los lugares donde estén expuestos reciban liberación y exorcismo. Las almas errantes y condenadas que entren a visitar estas personas y lugares sean colocadas nuevamente en el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Ni Satanás ni ninguno de sus súbditos puedan entrar a molestar estas personas y lugares llevando a cabo sus obras maléficas. Nadie más sufra la mordedura de la antigua serpiente, sino que nos sea devuelta la salud y aumentada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que esta mezcla de la sal y del agua se realice
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si estos sacramentales les son robados y los pierden, si son usados para fines no santos, que se pierda esta bendición. Puedes tomar tu agua. Súplica a María desatadora de nudos. Virgen inmaculada y bendita, tú eres la dispensadora de todas las gracias de Dios, por eso eres la esperanza de los hombres y también la mía. Doy gracias al Señor por haberme permitido conocerte y haberme dado a conocer la manera de obtener toda gracia y ser salvado. El medio para salvarme eres tú misma, Santa Madre de mi Dios, pues ya sé que para llegar a la vida eterna, primero son los méritos de Jesús y después tu santa intercesión. Oh mi reina, tú que te apresuraste para llevar la salvación a Isabel, apresúrate y dígnate visitarme a mí también. Conoces mejor que yo mi pobreza y mis males, pasiones desordenadas, malas costumbres, pecados cometidos y otros males que solo pueden llevarme a la muerte eterna. Solo en ti confío para que cures todas mis heridas, me conduzcas a la salvación y desates mis nudos. Ruega pues por mí, oh María, y encomiéndame a tu Hijo. Oh Madre y Reina Dulcísima, pide a Jesús las gracias que más necesito para mi salvación eterna. Me pongo totalmente en tus manos. Tus oraciones no conocen rechazo. Son súplicas de una madre a su Hijo que se complace en hacer lo que le pidas para aumentar tu gloria y demostrar el gran amor que te tiene. Hagamos pues un trato. Yo me confío plenamente a ti y tú te ocupas de mi salvación. Amén. Recuerda, oh dulce Virgen María, que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección haya sido desamparado. Animado por esta filial confianza, acudo a ti, Virgen de las Vírgenes, gimiendo bajo el peso de mis culpas, y me arrodillo a tus pies. Dígnate acogerme benignamente y alcanzarme lo que te pido. Amén. Con infinito amor de madre y movida por su extraordinario poder de intercesión ante su Hijo Jesús, María, la que desata los nudos, se acerca hoy a ti y llega bella y triunfante, resplandeciente de misericordia, acompañada por la corte celestial, para desatar los nudos de tu vida. El amor que nos tienen Jesús y María es inmenso, por eso desea que descubras este amor, porque se secarán las lágrimas de tus ojos y se moverán las manos de María, que desatará todos los nudos que te angustian. Por ella nos llegó la salvación, ella puede desatar los nudos de nuestra vida, ¿y quién no los tiene? ¿Pero qué nudos son esos? Aquellos problemas que muchas veces cargamos año tras año y que nos parecen sin solución. Los nudos de la discordia familiar, la incomprensión entre padres e hijos, la falta de respeto, la violencia. Los nudos de profundas heridas entre marido y mujer, la falta de paz y alegría en el hogar. Los nudos de angustia y desesperación en la separación de los esposos, en la disolución de la familia, nudos provocados por el dolor de un hijo que se droga, que está enfermo, que se ha ido de casa o que está alejado de Dios, nudos de alcoholismo, nudos de nuestros vicios y de los vicios de quienes amamos, nudos de heridas físicas o morales provocadas por los demás, del rencor que nos tortura dolorosamente, de la culpabilidad, del aborto realizado, de enfermedades que no se curan, de la depresión, el paro, nuestros miedos, la soledad, el orgullo. Todo eso son los nudos de nuestra vida, consecuencias del pecado. ¡Ay, cuánto sofoca nuestra alma! Nos preocupan, nos dejan sin alegría en el corazón y hasta nos quitan la voluntad de seguir viviendo. Nudos que nos alejan de Dios, atándonos de pies y manos, inmovilizando nuestro ser y nuestra fe, y nos impiden lanzarnos a sus brazos como niños y darle gloria. La Virgen quiere que eso termine. Viene a tu encuentro para que hoy le entregues todos esos nudos,
los deshará uno tras otro, porque María está más dispuesta que nunca a acudir en auxilio de quien se confía su misericordia. El mundo esperó su sí para ser liberado. Hoy, ella espera que sigamos su ejemplo y le demos nuestro sí para ser liberados por su mediación y podamos cantar con ella. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Todopoderoso ha hecho cosas grandes por mí, su nombre es santo. Tomemos hoy posesión de lo que nos pertenece, descubramos la grandeza de nuestra Madre que deshace los nudos y dejemos que nos guíe para que nos revele las grandes maravillas que nos prepara. Por donde pasa manifiesta la grandeza de su amor por quienes han acudido a ella y les ofrece innumerables gracias. Acerquémonos ahora a ella, qué hermosa es, ya no estamos solos y todo puede cambiar. ¿Qué madre no acude presurosa en ayuda de su hijo cuando éste la llama desde las dificultades? Oración de intercesión inicial. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus nudos. Ya junto a tu Hijo intercediste para librarnos de nuestras ataduras, y con toda sencillez y paciencia nos diste el ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Ya al quedarte para siempre como Madre nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen de forma segura a tu Hijo. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos a cada uno de los que hoy estamos aquí presentes y a todos nuestros amigos, vecinos, familiares o conocidos, a los que vemos atados en innumerables nudos. Te pedimos que intercedas para librarlos de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora nuestra, y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios para que libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirte siempre en nuestros hermanos. Invoquemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, guíanos, condúcenos, anímanos, fortalécenos. Que estos nudos se rompan, se deshagan. Espíritu Santo, que eres a la unción de Dios, rompe, pudre el yugo de la opresión. Libéranos, tócanos, ayúdanos, auxílianos, socórrenos. Manifiesta tu santidad en mí. Tómame de entre lo que me dispersé. Recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi paso abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Me darás unas entrañas nuevas,
Mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infunde tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiera ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en ti. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Vamos a la página 123 y buscamos los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes, ellas despavoridas miraban al suelo y ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. La resurrección constituye, ante todo, la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Yo les aseguro que llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos, y se alegrará su corazón, y nadie les podrá quitar su alegría. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, llegaron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De pronto hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó en ella. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres,
Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No teman, pues sé que buscan a Jesús el crucificado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No está aquí, resucitó como dijo. Vengan y vean el sitio donde estaba. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y con temor y gran alegría corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quitamos el niño Jesús porque hoy estamos celebrando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y con esta celebración iniciamos un nuevo tiempo ordinario. El tiempo de Navidad pues ya queda atrás. Invocamos a Jesús resucitado en esta mañana, en este día, en esta noche y a cada instante. Invocamos su poder de resurrección. Jesús, tú resucitaste, venciendo las ataduras de la muerte, te levantaste, vives para siempre. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe las ligaduras, rómpelas, quebrántalas. Jesús, te alabamos, Jesús, te bendecimos. Jesús, bendito seas, alabado seas. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Jesús, mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio. Venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré siempre proclamar. Mi corazón entona la canción
Jesús. Segundo misterio, la ascensión del Señor. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo, realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Los llevó después afuera, hasta cerca de Betania, y levantando la mano les dio su bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y enséñenles a observar todo cuanto yo les he mandado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El que crea y se bautice se salvará. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pero el que no crea se condenará. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y miren, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quien tanto que los bendecía se apartó de ellos y fue elevándose al cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahí está sentado a la diestra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono.
verdadero de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por siempre. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo local. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y se oyó de repente un estruendo que venía del cielo como de una ráfaga de viento que sopla con furia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aparecieron unas como lenguas de fuego que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había en Jerusalén judíos que allí residían, hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces Pedro, en pie con los once, alzó su voz y les dirigió estas palabras: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se bautice en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados, y recibirán entonces el don del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y los que acogieron su palabra se bautizaron, y se agregaron aquel día unas 3,000 personas. Dios te salve María,
Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Presencia, perfume suave. Ven, Espíritu Santo de Dios. Yo sé. Ven a nuestras vidas. Entre nosotros. Ven a nuestros corazones. Eres bienvenido. Ven a nuestras almas. Fuiste derramado. Ven a reinar entre nosotros. Habitar entre nosotros, dulce presencia, perfume suave. Yo sé que estás entre nosotros, eres bienvenido. Fuiste derramado, ven a reinar entre nosotros. Habitar entre nosotros, viento impetuoso sopla sobre nosotros. Santo, sopla sobre nosotros como en Pentecostés. Ven aquí a reinar, viento impetuoso, sopla sobre nosotros como en Pentecostés. Ven aquí a reinar, ven Espíritu Santo, sopla sobre nosotros. Viento impetuoso sopla sobre nosotros como en Pentecostés. Ven aquí a reinar. Regresamos a la página 101 para hacer la oración del día. Después del tercer misterio, oración del día. Contra el materialismo y ateísmo, que María Desatadora de Nudos interceda ante Dios para que nos libere del materialismo, el consumismo y el ateísmo. Virgen Madre de Dios, rica en misericordia, ten piedad de tu Hijo y desata estos nudos del materialismo, del consumismo y el ateísmo de mi vida. Necesito que me visites, como visitaste a Isabel. Tráeme a Jesús para que Él me traiga al Espíritu Santo. Enséñame a practicar virtudes
como la valentía, la alegría, la humildad, fe, y como a Isabel, alcánzame a ser lleno del Espíritu Santo. Quiero que tú seas mi madre, mi reina y mi amiga. Te doy mi corazón y todo lo que me pertenece, mi casa, mi familia, mis bienes exteriores e interiores. Te pertenezco para siempre. Pon en mí tu corazón para que yo pueda hacer todo lo que Jesús me pide que haga. María desatadora de nudos, ruega por mí. Llenos de confianza al trono de la gracia. Regresamos al cuarto misterio glorioso, página 141. La Asunción de María Santísima. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bendita seas tú, hija del Altísimo, entre todas las mujeres de la tierra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La confianza que has demostrado no se borrará del corazón de los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios te conceda para exaltación perpetua el ser favorecida con todos los bienes, porque no vacilaste en exponer tu vida a causa de la humillación de nuestra raza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú eres la exaltación de Jerusalén, tú el gran orgullo de Israel, tú la suprema gloria de nuestra raza. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escucha, hija, mira, pon atento oído. El Rey está prendado de tu belleza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo y hubo relámpagos y estrépitos y truenos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apareció una grandiosa señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con la luna bajo sus pies y con una corona de dos estrellas en la cabeza, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda espléndida la hija del Rey, va dentro con vestido en oro recamado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, de entre todas la más bella. Salve, Madre de la Iglesia, Cristo por nosotros. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Quinto misterio, la coronación de María Santísima. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Quién es esta que surge, cual aurora bella como la luna, refulgente como el sol? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como flor del rosal en primavera, como lirio junto al manantial, como brote de Líbano en verano, como fuego e incienso en el incensario, como vaso de oro macizo, adornado de toda clase de piedras preciosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo soy la madre del amor hermoso, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En mí está toda gracia de camino y de verdad.
El mito va esperanza de vida y de virtud. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vengan a mí los que me desean y sáciense de mis frutos. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más dulce que panal de miel. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora pues, hijos, escúchenme, escuchen la instrucción y háganse sabios. No la desprecien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dichosos los que guardan mis caminos, dichoso el hombre que me escucha velando ante mi puerta cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Porque el que me haya hallado la vida ha logrado el favor del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve, oh Reina de la Misericordia, líbranos del enemigo y recíbenos en la hora de la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pido de corazón. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa. De amor.
página 101. Seguimos aquí después del quinto misterio. Por las intenciones del Papa, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno, libra Virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos Virgen el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra fe, para que la alumbres. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra esperanza, para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos, Señora, ponemos nuestra caridad, para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hacemos estas letanías de rodillas. Pedimos a Dios que por la intercesión de la Santísima Virgen María seamos desatados de todo nudo de pecado y de todo nudo del mal. María, que ayudas a desatar los nudos del mal, porque eres la mujer que aplastas la cabeza de la serpiente, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la desconfianza, porque creíste enteramente en la palabra del ángel sobre ti, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la tristeza, porque tu alma cantó las grandezas del Señor en ti, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de los soberbios, porque siempre estuviste entre los humildes, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos que dividen a las familias, porque fuiste la esposa y madre en tu casa de Nazaret, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la desesperación y de la tristeza, porque intercediste a tu Hijo para que llenara de alegría la fiesta de Caná, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de todas las esclavitudes, porque te declaraste solo servidora del Señor y de ningún ídolo terrenal, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la ambición de bienes materiales, porque diste gloria a Dios que siempre colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la cobardía y de la infidelidad, porque supiste estar de pie al lado de tu Hijo cuando todos lo denigraban y despreciaban,
ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos de la lejanía de los seres queridos, el sufrimiento y el exilio, porque supiste lo que fue huir a Egipto con tu esposo y el niño, ruega por nosotros. María, que ayudas a desatar los nudos del individualismo y el pesimismo, porque supiste estar junto a los 12 apóstoles, esperando ser llena del Espíritu Santo en Pentecostés, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonamos un canto a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está aquí, está en este lugar. Está aquí, pide y se te dará, y su sangre preciosa cubre toda mi familia. Levanta tus manos, que Cristo ya está aquí, y la sangre de Cristo tiene poder para sanarme. Y la sangre de Cristo hoy quiere sanar tu corazón, y la sangre de Cristo te está sanando. Si lo crees, así será. Jesús está aquí, te está sanando. Créelo en tu corazón. Su sangre preciosa te quiere sanar, y Jesús está aquí. Ábrele tu corazón, y la sangre de Cristo hoy me está sanando. La sangre de Cristo hoy me está liberando. Levanta tus manos, que Cristo ya está aquí, y la sangre de Cristo
en la sangre de Cristo. Hoy quieres sanar tu corazón. Y la sangre de Cristo te está sanando. Si lo crees, será. Jesús está aquí, te está sanando, créelo en tu corazón. Página 104, oración para rechazo de todo mal y rompimiento del ocultismo. Mi Jesús sacramentado, después de haber perdonado de corazón a quienes me han ofendido a lo largo de mi vida, quiero desligarme de toda influencia del maligno. Es por eso que declaro firmemente en tu nombre, mi Jesús sacramentado, por el poder de su sangre derramada y la intercesión de mi Madre Dolorosa, que me desligo totalmente de la influencia de todo espíritu maligno, cualquiera que sea su nombre, y de sus legiones, de toda falta de caridad y contra la virtud de la pureza, de todo maleficio, mal deseo, maldición, saladez, miseria extrema, mendiguez y enfermedad que no esté en tu plan de amor. Contemplo, glorioso Jesús, a nuestra Madre Dolorosa, que en el Calvario recogió reverente tu sangre preciosa para mi redención. Por su poder y sus méritos, anulo en mí toda contaminación y actuación del maligno que por mis pecados he adquirido. Rechazo todo efecto y consecuencia de los pecados contra la caridad, la pureza y toda práctica supersticiosa que mencioné al hacer la renovación de mis promesas bautismales. Pongo bajo el poder de tu sangre preciosa todo pacto, alianza con Satanás, consagración al demonio, uso del poder para causar daño, sujeción, sugestión, sucesión, potestad, dominación, poderes hechos por Satanás para encadenarme y cualquier forma de ocultismo ya renunciada, que toda persona consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, ausente o presente, esté lanzando en contra mía, de mi familia, de mis amigos, de mi equipo, de mi parroquia. Con tu bendita caridad y misericordia, acoge mi súplica que te hago en profunda adoración de tu presencia sacramental. Con el poder de tu santo y glorioso nombre y sangre preciosa, sáname y libérame. Realiza en todo mi ser tu obra que aniquila, destruye, amordaza y encadena todas las fuerzas y los espíritus malignos que hayan estado actuando en mi vida por consecuencia de todo lo antes renunciado. En tu nombre, mi Jesús sacramentado, y por el poder de tu gloriosa cruz y de tu sangre bendita, oculto en tus sagradas llagas, por intercesión de mi Madre Dolorosa, queda destruida toda maldición que venga de mis antepasados o me haya sido lanzado o adquirida de cualquier forma o modo. Creo que todos los espíritus malignos, cualesquiera que sean sus nombres y número, en este momento son atados, amordazados, encadenados, echados fuera, reprendidos y aniquilados. Estoy seguro que no regresarán nunca más a impedir tu plan de amor en mi vida. Me cobijo con la bendición de adorarte en la hostia consagrada, gozando del consuelo e intercesión de mi Madre Dolorosa. Te entrego toda calumnia, difamación o falsa apreciación e interpretación de mis actos que se hagan contra mi persona para desprestigio de tu verdad en mí. Me declaro libre en ti de todo mal, perdonando de corazón a mis calumniadores. Creo que en ti está mi victoria. Con tu sangre derramada, mi Jesús sacramentado, te suplico me selles totalmente y me cubras para que libre pueda proclamar tu gloria y tu poder. Padre amoroso, gracias por lo que acabas de hacer en mí. Creo que no volverán más estos males causados
por espíritus malignos a actuar en mi vida con situaciones de pecado. Te ruego, Dios y Padre amoroso, que el Espíritu Santo ocupe todo mi ser y restaure las virtudes que estos males han debilitado en mí. Desata en mí todos los dones, carismas y frutos de tu Espíritu Santo. Envíame a tus santos ángeles, administradores de paz, unidad, salud y prosperidad. Mi Jesús sacramentado, cobíjame siempre con la acción del Espíritu Santo. Recibe para él la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate concederme que en adelante seas mi luz, mi director, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Amén. Oración de consagración a María. Señora y Madre mía, Virgen Santa María, la que desata los nudos, a tus pies me encuentro para consagrarme a ti. Con filial afecto te ofrezco en este día cuanto soy y cuanto tengo. Mis ojos para mirarte, mis oídos para escucharte, mi voz para cantar tus alabanzas, mi vida para servirte, mi corazón para amarte. Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado, ya que soy todo tuyo. Madre de misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón, guárdame y protégeme como posesión tuya. No permitas que me deje seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Enséñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a Dios por mi existencia. Ilumíname para que no deseche al Creador por las criaturas, ni me aparte del camino que Él pensó para mí. Amén. Acto de consagración al corazón puro y doloroso e inmaculado de María. Madre mía dolorosa, llena de pureza y de singular hermosura, te contemplo al pie de la cruz, recogiendo la sangre gloriosa de tu adorable Hijo agonizante. Me sumerjo en tu tierno corazón maternal y consagro a él todo mi ser para ser sanado y liberado con la sangre de Jesús, tu amado Hijo, al pie de la cruz. Tu pecho es el jardín hermosísimo y lleno de pureza. Toda virtud es el perfume que respiro en este océano de gracia. Tú eres la mujer que Dios saluda. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Con el gozo y la certeza de que eres el sagrario de la Santísima Trinidad, me entrego y me abandono a tu amor maternal para ser totalmente libre de toda contaminación que por mis pecados he merecido o por herencias ancestrales malignas. Te pido e intercedas por mí en esta hora de prueba para la humanidad que se aleja de su único Dios por las prácticas idolátricas, el materialismo, el hedonismo y la pérdida de los valores. Te suplico especialmente por las familias que sufren desintegración e infidelidades. Acudo a ti, Madre dolorosa, para alcanzar por tu valiosa intercesión la misericordia divina y verme libre de esta ola de sensualidad, impureza y perversión que hace a tantos niños perder el tesoro de su inocencia, tan amada por nuestro Dios. Me consagro a ti en este momento de oración, postrado ante Jesús, grandeza y blancura, en esta hostia consagrada que resplandece e irradia pureza y santidad, formada portentosamente en tus purísimas entrañas, por obra y gracia del Espíritu Santo. Acudo a tu omnipotencia suplicante, para que tu maternal intercesión me alcance por el poder de la sangre de Jesús, la total sanación y liberación de toda atadura, opresión e influencia de los espíritus del mal, que me venga por las consecuencias del pecado de mis antepasados o los míos propios. Madre gloriosa, me consagro a ti. Te suplico que tu intercesión maternal me alcance la gracia de la sanación y liberación por el poder de la sangre de Jesús y sus gloriosas llagas. Recuerda, Madre dolorosa, el manantial de vida que brotó ante tu tierna y amorosa mirada, río de redención que emanó de las llagas de tu Hijo, que se abrieron para dar vida y vida en abundancia. Te suplico desde lo más íntimo de mi ser corporal y espiritual,
Madre llena de pureza, que me presentes ante mi Jesús sacramentado, a quien adoro en este momento de oración, para que me libere de todo lo que manche mi alma, especialmente de todo pecado, de lujuria e impureza, que ensucie mi alma y me impida ver a Dios, hermosura y pureza soberana. Jesús, tu Hijo amado, es el Cordero sin mancha que proclamo solemnemente desde la montaña. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Creo firmemente, Madre mía, que al hacer esta oración por tu omnipotencia suplicante al pie de la cruz, recibiré la gracia que por el poder de la sangre de Jesús sean encadenados todos los espíritus de impureza y perversión que estén actuando o quieran actuar en mí. Quiero ver a Dios en todos los acontecimientos de mi vida, aún en los más dolorosos, para poseerlo después de este breve destierro por toda la eternidad. Por tal motivo, Madre mía, llena de amor y dolor, guárdame siempre en tu inmaculado corazón. Cúbreme con tu manto purísimo de protección para nunca más apartarme de ti. Así estoy seguro de amar la virtud angelical de la pureza y aborrecer todo pecado que pueda mancharla. Oh clemente, oh piadosa y dulce, gloriosa Virgen de amor y de dolor. Amén, amén, amén. Toma tu agua. Y nos consagramos a Dios, le entregamos nuestro corazón, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo entregamos a Dios, a la Santísima Virgen María, que nos custodien, que nos guarden, que nos defiendan de todo mal. Toma tu agua. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en ti. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más, confía más, inmensamente. Pensadas por ti, Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. No será defraudada, pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en ti.
siente más, confía más, inmensamente más, confía más. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti, Sagrado Corazón de Jesús, yo confío en ti. Página 108, oración final. Virgen María, Madre del Bello Amor, Madre que nunca has abandonado a ninguno de tus hijos que imploran tu ayuda, Madre cuyas manos trabajan sin tregua por tus hijos tan amados, porque son empujadas por el amor divino y por la infinita misericordia que sale de tu corazón. Vuelve hacia mí tu mirada llena de compasión. Mira el cúmulo de nudos en mi vida. Conoces mi desesperación y mi dolor. Sabes cuánto me paralizan estos nudos. María, Madre encargada de Dios, de desatar los nudos de la vida de sus hijos, pongo nuevamente la cinta de mi vida en tus manos. En tus divinas manos no hay nudo que no pueda ser desatado. Madre omnipotente, con la gracia y tu poder de intercesión con tu Hijo Jesús, mi Salvador, recibe hoy este nudo. Nómbralo si es posible. Por la gloria de Dios te pido desatarlo y desatarlo para siempre. Espero en ti. Eres el único consuelo que Dios me ha dado. Eres la fortaleza de mis fuerzas precarias, la riqueza de mis miserias, la liberación de todo lo que me impide estar con Cristo. Acoge mi llamada, presérvame, guíame, protégeme. Sé mi refugio, María, que desata los nudos. Ruega por mí, Madre de Jesús y Madre nuestra, María Santísima, Madre de Dios, tú sabes que la vida nuestra está llena de nudos pequeños y grandes. Nos sentimos sofocados, aplastados, oprimidos e impotentes en resolver nuestros problemas. Confiamos en ti, Virgen de paz y de misericordia. Nos dirigimos al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Unidos a todos los ángeles y a los santos, María coronada de dos estrellas que aplastas con tus santísimos pies la cabeza de la serpiente y no nos dejas caer en las tentaciones, libéranos de cada esclavitud, confusión e inseguridad. Danos tu gracia y tu luz para poder ver en las tinieblas que nos rodean y seguir la justa calle. Madre generosa, te presentamos suplicante nuestra petición de ayuda. Humildemente te suplicamos, desata los nudos de nuestras molestias físicas y de las enfermedades incurables. María, escúchanos. Desata los nudos de los conflictos psíquicos dentro de nosotros, nuestra angustia y miedo, la no aceptación de nosotros mismos y de nuestra realidad. María, escúchanos. Desata los nudos de nuestra opresión maligna. María, escúchanos. Desata los nudos de nuestras familias y en la relación con los hijos. María, escúchanos. Desata los nudos en la esfera profesional, en la imposibilidad de encontrar un trabajo decoroso o en la esclavitud de trabajar con exceso. María, escúchanos. Desata los nudos dentro de nuestra comunidad parroquial y en nuestra iglesia, que es una santa, católica y apostólica. María, escúchanos. Desata los nudos entre las varias iglesias cristianas y confesiones religiosas y danos la unidad en el respeto de las diversidades. María, escúchanos. Desata los nudos en la vida social y política de nuestro país. María, escúchanos. Desata todos los nudos de nuestro corazón para poder ser libres de amar con generosidad. María, escúchanos. María, que desata los nudos, ruega por nosotros a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. María, escúchanos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos junto con María las grandezas y el poder de Dios en cada una de nuestras vidas, y de antemano le damos las gracias a Dios por su obrar, su actuar, por desatar los nudos y traernos la paz y la libertad de los hijos de Dios.
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma, auxila Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama